Bienvenidos sean todos a la Wrestling Fiction Federation. Bienvenidos sean todos a esta nueva sección del canal. El día de hoy estamos estrenando una nueva sección, la cual va a ser llamada la Wrestling Fiction Federation, en la cual, en este capítulo 1, el día de hoy, vamos a ver una rivalidad que se ha estado gestando durante más de 5 meses en la cabeza esquizofrénica del Mr. Toto. Pero para explicarles qué es la Wrestling Fiction Federation, el día de hoy hemos traído a un invitado especial. Damas y caballeros, un campeón de la WWE traído desde Estados Unidos. Les presentamos a HBK Shawn Michaels. Hello everyone, I'm Shawn Michaels, 3-time champion, a 3-time intercontinental champion of the WWE. Today I come to explain to you what the Wrestling Fiction Federation is. The WFF is a wrestling federation created by Mr. Toto Mamoto, financed by the vice president of the WWE, Triple H, better known as Triple Hinte. The purpose of the WFF is to defend which fictional characters are stronger than others, whether they are movies, series, comics, or books. Thank you for your attention, and remember, Montreal. Muchas gracias, Shawn Michaels, por explicar a toda la gente aquí presente qué es la Wrestling Fiction Federation. A la hora de evaluar los combates, se va a hacer por medio de puntajes. Al final, el personaje con mayor puntaje será definido como el ganador de la contienda. En este combate, se van a tomar en cuenta las siguientes categorías: resistencia, durabilidad, combate, fuerza física, velocidad, agilidad, inteligencia, movilidad con el entorno, y en este caso especial, tomando en cuenta que estamos hablando de dos versiones de Godzilla, se tomarán también en puntaje su aliento atómico, sus habilidades especiales y, más importante aún, su capacidad de absorción de radiación o energía. Ahora sí, vamos a proceder con la presentación de los dos contrincantes del día de hoy. En una esquina, con un peso de más de 55 mil toneladas, midiendo un total de 100 metros de altura y 100 metros de longitud, proveniente de tierras japonesas, protagonista de una sola película, pero en la cual se papeó a más monstruos que muchas versiones del personaje en una sola producción, tenemos a Final Gojira. Y en la otra esquina, pesando más de 99.634 toneladas, con una altura de más de 119 metros y una longitud de 177, proveniente de tierras americanas, convirtiéndose en el favorito de muchos fans actuales de Godzilla, protagonista de un universo cinematográfico mucho más exitoso que el DCU. The hierarchy of power in the DC. Damas y caballeros, Legendary Godzilla. Vamos a analizar primero el ataque principal de ambos Godzillas. Estamos hablando de sus alientos atómicos. Empezando por Final Gojira, podemos notar que este tiene un aliento atómico que se divide en tres fases. Tenemos el aliento normal, con el cual tiene la habilidad de eliminar a varios kaijus a su paso. Y si bien se puede decir que algunos, como lo son Ghidorah o Rodan, podría decirse que estaban nerfeados, en mi opinión el resto de kaijus se encontraban en el mismo nivel de poder en el que todos los conocemos. Por lo que un aliento atómico sea capaz de matar a estos es bastante impresionante. Luego tenemos el aliento espiral, el cual utilizó al intentar destruir el meteorito que estaba a punto de impactar a la Tierra. Que si bien no logró destruirlo, lo cierto es que su alcance y potencia son impresionantes. Y por último, tenemos el aliento Burning G, el cual logró utilizar después de estar sobrecargado de energía por parte de los protagonistas, y con el cual logró sacar de la atmósfera a Kaiser Ghidorah y eliminarlo. Sin dudas, en cuanto a aliento atómico, Final Gojira no decepciona. Pero ojito, no canten victoria, porque Legendary Godzilla es igual de poderoso con su aliento atómico.
Si bien en las primeras películas Legendary Godzilla tenía un aliento atómico bastante débil, lo cierto es que conforme fue avanzando, este se hacía cada vez más poderoso, al grado de que en su última película logró matar a dos monstruos con solo su aliento. Pero más importante aún, y es que Legendary Godzilla no necesita de tener varias fases de aliento atómico, simplemente él con empezar a cargar el aliento es capaz de causar un gran daño. Esto lo vimos por supuesto en la propia Godzilla vs Kong, en la cual cargó al máximo su aliento atómico para atravesar toda la corteza terrestre y llegar a la tierra hueca. Sin dudas, el aliento atómico de Legendary Godzilla es un prodigio. Y por último, podríamos mencionar lo que parece ser es un super aliento atómico o una especie de aliento espiral, o como ya algunos fans lo están llamando, ¡Resplandor Final! El cual es básicamente el aliento atómico sobrecargado que lanza en su estado de evolución. Lastimosamente no pudimos ver cuáles son las capacidades destructivas del mismo, más que simplemente impactar de lleno a algunos kaijus, como es el caso de Shimu, la cual lograba tanquear bastante bien este aliento, o ya de plano vimos cómo logró destruir por completo una de las pirámides. Y como también parece ser, este aliento tiene capacidades sanadoras con el ambiente del planeta, siendo este lanzado a la atmósfera para evitar que la Tierra entre en una especie de era de hielo. Sin dudas, ambos Godzilla son altamente poderosos en alientos atómicos, así que a ambos les daremos un punto en este aspecto. Vamos a continuar con el punto de habilidades especiales, y es que en este caso, lamento decirles que le daré el punto al Legendary Godzilla de manera inmediata, y es que este último cuenta con una enorme cantidad de habilidades especiales, dentro de los cuales podemos destacar cosas como el pulso nuclear, un ataque que Legendary Goji puede lanzar cuando este está sobrecargado de energía, un ataque de energía nuclear que elimina múltiples enemigos en cierto rango de distancia. Luego tenemos el estado Burning, el cual si bien Godzilla solo puede acceder al absorber la energía vital de Mothra cuando ella muera, lo cierto es que también tenemos que mencionarlo, ya que es una habilidad especial de este, muy situacional y que en este versus pues no viene al caso, pero igualmente la mencionamos porque muy probablemente ahí en los comentarios nos vas a notar que nos faltó mencionar esta habilidad. Además de esto, Godzilla Legendary cuenta con una especie de telepatía, básicamente es capaz de dar órdenes a monstruos. Y si bien esta es una habilidad que hemos visto más que nada en cómics, lo cierto es que parece ser que hemos visto esbozos de esta en la última película, en lo que Godzilla le daba órdenes a Kong y a Shimu al final de la misma. Aunque dudo bastante de que Legendary Godzilla decida llamar a un aliado para enfrentar a Final Gojira, muy probablemente lo que va a hacer será ordenarles que se mantengan en estado de invernación en lo que él termina de limpiar el caos. Legendary Godzilla también cuenta con sentidos amplificados, y es que tiene la capacidad de sentir amenazas en cualquier lugar del planeta. Si siente un monstruo que sea capaz de ser un alfa y de enfrentarle, irá él mismo directo a hacerle frente para dejarle claras las cosas de que el único que manda aquí es él. Pero sin dudas, una habilidad especial reciente vista en la última película es su capacidad de evolucionar. Capacidad con la cual no solo cambia un poco su apariencia física, sino también que aumenta en sobremanera sus habilidades tanto especiales como físicas. Lastimosamente, Final Gojira no cuenta con ninguna habilidad especial similar o diferente a las presentadas con Legendary Godzilla, por lo que vuelvo y repito, en este caso le daremos el punto al Legendary Godzilla. Ahora vamos a proceder con la resistencia de ambos monstruos. Básicamente, ¿cuánto tiempo se mantienen en combate y, más importante aún, cuánto logran mantenerse en pie? En el caso de Final Gojira, este demostró tener una resistencia bastante alta, siendo este que una vez despertó de entre el hielo, logró movilizarse desde el mismísimo Polo Sur hasta Japón, y este sin cansarse de alguna manera, y más importante aún, en medio enfrentándose a varios monstruos. De hecho, según algunos datos, cuando este se enfrentó a Monstruo X, Final Gojira se encontraba a mitad de su poder, por lo que quién sabe si estando a su 100% de capacidad, quizás hubiera enfrentado a Monstruo X antes de que este evolucionase en Kaiser Ghidorah. Mientras que Legendary Godzilla también cuenta con una resistencia bastante alta. Y es que a diferencia de Final Gojira, el cual es más de dar combates cortos, lo cierto es que Legendary Godzilla es capaz de dar combates mucho más prolongados, y este puede llegar a tener mucha más resistencia con su evolución, siendo capaz de recorrer largas distancias sin cansarse.
Aunque sí cabe aclarar que Legendary Godzilla es capaz de recorrer estas largas distancias debido a la ventaja de tener los túneles de la Tierra Hueca. Pero aún así, la resistencia de Godzilla en combate de seguir manteniéndose en pie es bastante sorprendente. Sin dudas, ambos Godzillas expelen una resistencia impresionante y por ello les voy a dar un punto a cada uno en este aspecto. Continuamos con la durabilidad, empezando con Final Goji. Y es que este tiene una durabilidad bastante alta. Casi ningún monstruo en la película logró que este sangrara y resistía los golpes e impactos casi sin inmutarse. Además de que ningún arma humana en la película que se haya visto fue suficiente para hacerle algún daño. Vamos, que incluso logró resistir directamente el impacto de un meteorito. El único monstruo que le hizo daño en la película de verdad fue Kaiser Ghidorah, quien logró esto por medio de mordidas y sus rayos. Pero fuera de eso, Final Goji tiene una durabilidad bastante alta. Pero cuidado, porque Legendary Goji también cuenta con una durabilidad excelente. Y es que este fue capaz de resistir las escamas de Tiamat sin ningún daño aparente. Quedó inconsciente por Kong gracias a su guantelete, pero lo cierto es que segundos después volvió a sus cinco sentidos. Sorprendentemente, los ataques de hielo de Shimu, si bien lo podían detener, no lo llegaban a congelar, era capaz de soportarlos. Ningún arma humana ha sido capaz de hacerle daño al Legendary Godzilla, a excepción del mismísimo Mechagodzilla. Y para rematar y demostrar que Legendary Godzilla tiene una gran durabilidad, pues, ¿qué les puedo decir? Literalmente King Ghidorah lo llevó a lo más alto en la atmósfera y lo lanzó cual meteorito. Mientras que Final Goji logró aguantar el impacto de una bola, pues digamos que Legendary Godzilla... Yo era la bola. Yo era la bola. Sí, ya sé. Por lo que en este caso, el punto de durabilidad se lo daré a ambos nuevamente. Seguimos con la categoría de combate. Y es que Final Goji demostró ser un peleador bastante completo. Pelea con manos, pies, mordiscos y coletazos de una manera bastante habilidosa. E inclusive por momentos pareciera que sabe artes marciales. Pero a pesar de esto, Final Goji es más de utilizar ataques de aliento atómico, con el cual por cierto logró eliminar a varios kaijus. Pero a pesar de esto, es capaz de acabar con sus enemigos de diversas formas, y más importante aún, Final Goji es mucho más de combates cortos. De hecho, Final Gojira logró cercenar dos de las cabezas de Kaiser Ghidorah usando el propio aliento de rayos de Kaiser. Sin dudas, bastante habilidoso el papu. Mientras que Legendary Godzilla ha demostrado ser un combatiente y luchador excelentes, utilizando tanto su fuerza bruta, utilizando coletazos, mordiscos, incluso sus propias aletas dorsales, rasguñar y golpear con sus manos, y hasta por momentos pareciera que sabe movimientos de lucha libre. Es un Godzilla muy agresivo al pelear, sobre todo en su última película. Y más importante aún, a este le gusta humillar a sus enemigos y que estos estén a sus pies. Es más de morder a los titanes en el cuello con la intención de que estos no escapen durante la pelea. E incluso es capaz de llegar a desmembrar partes del cuerpo de sus enemigos. Y de esto hemos tenido varios ejemplos, como es el caso en el que le arrancó el ala al Ion Dragón, el cómo logró cercenar una de las cabezas de Ghidorah, cortar en pedazos con su aliento atómico a Tiamat, decapitar a la Muto Hembra e incluso apuñalar a Skila con una de sus propias patas. Pero no cabe duda, ambos Godzilla son excelentes en el combate, por lo que en mi opinión les voy a dar el punto nuevamente a ambos. Continuamos con la categoría de fuerza. Final Gojira demuestra ser un poseedor de una gran fuerza física. La mayor demostración de esta es que fue capaz de lanzar a dos kaijus a distancias bastante largas. Además de aplicarle varios suplex a Kaiser Ghidorah, una criatura que no solo era dos veces más grande que él, sino que era el doble de pesada. Mientras que Legendary Godzilla también es un gran poseedor de una fuerza física impresionante. Este último es más de derribar a sus enemigos, para que estos se humillen ante él, capaz de dar grandes embestidas, de dar grandes saltos e inclusive logró aplicarle un suplex a Kong. Pero sí, cabe aclarar, este suplex Godzilla no lo aplicó por su propio esfuerzo. Si notamos bien,
Este lo hizo apoyándose desde una de las pirámides, algo que otras versiones de Godzilla japonesas no necesitaban hacer, ya que con su propio peso eran capaces de aplicarle suplex a monstruos mucho más grandes. Y eso que Kong es un poquito más pequeño que Legendary Godzilla, mientras que Final Gonji, repito, le aplicó varios suplex a Kaiser Ghidorah sin siquiera esforzarse. Sí, es cierto que lo hizo sobrecargado, pero también cabe recalcar que Legendary Godzilla también estaba sobrecargado cuando le aplicó el suplex a Kong. Y si nos vamos a comparar lanzamientos, bueno, podemos notar que Legendary Godzilla lanzó a varios kilómetros de distancia a Skila, pero seamos honestos, comparar eso con cómo lanzó Final Gonji a Kumonga, bueno, es que no hay punto de comparación, la verdad. Por lo que en mi opinión, el punto de fuerza física se lo daré a Final Gojira. Continuamos con la velocidad y me alegra decirles que estamos nuevamente en un desempate, ya que Legendary Godzilla se lleva el punto de ser el más veloz. Si bien Final Gojira termina siendo uno de los monstruos más veloces en teoría en aquel entonces en comparación a otros Godzilla japoneses, lo cierto es que tratar de comparar la forma de sprintar que tiene este con la forma de sprintar que tiene Legendary Godzilla, no solo a pie, sino también en el agua, bueno, es que muchachos, no hay punto de comparación. Legendary Godzilla es muchísimo más veloz. Mientras que Final Gojira trataba de alcanzar en velocidad a Monstruo X, Legendary Godzilla corría como si no fuera un mañana en su última película. Sin dudas el punto se lo lleva Legendary Godzilla. Continuamos con la categoría de agilidad. Por su parte, Final Gojira demuestra una agilidad bastante buena. A pesar de ser un Godzilla de 100 metros, se encuentra actualmente, creo yo, dentro de los Godzillas más ágiles debido a que es el más ligero de todos, capaz de alternar ataques en cuestión de segundos, cosa que otros Godzillas no pueden decir. Mientras que Legendary Godzilla muestra ser también bastante ágil, ya que a pesar de su gran tamaño y peso, ha demostrado ser capaz de hacer movimientos bastante ágiles. Y esto solo aumenta mucho más si se encuentra en el agua o ya de plano, como lo vimos en su última película, en gravedad cero. Una parte de mí quiere darle el punto a Legendary Godzilla por los increíbles movimientos que demostró en gravedad cero, pero lo cierto es que hay algo que no podemos omitir, y es que Final Gojira es mucho más ligero que Legendary Godzilla y es un poquito más pequeño, por lo que algo me hace pensar que quizás en ciertos movimientos Final Gojira lograría ser mucho más ágil que Legendary Godzilla. Debido a esta indecisión, sinceramente le voy a dar nuevamente el empate a ambos en esta categoría. Vamos con la inteligencia de ambos monstruos. Por parte de Final Gojira, este tiene una inteligencia moderada. Lo cierto es que vendí demasiado su inteligencia en mi video de Final Wars. Es una inteligencia normal, demostrando coordinación y capacidad de crear tácticas en medio del combate. Prefiere acabar rápido con sus enemigos, no le gusta alargar sus combates básicamente. Detectó el meteorito como una amenaza y procedió a atacarlo. Y comprendió que tenía que detener a los kaijus bajo el control de los Zillians. Pero ya si nos vamos con Legendary Godzilla, bueno mano, esto literalmente es otro puto nivel. Legendary Godzilla es muy inteligente, siendo capaz de ver patrones de ataque y contrarrestarlos. Este es capaz de ser sigiloso para atacar de sorpresa. Él también evitará conflictos innecesarios con humanos, a no ser que haya grupos de humanos que lo representen para él una amenaza, como fue el caso de cuando atacaba solamente las instalaciones de Apex. Cuando está en el agua trata de usarla a su favor, ya que es en el ambiente donde él mejor se desenvuelve. Fue capaz de comprender que el hacha de Kong era lo único que podía detener a Mechagodzilla, por lo que procedió a recargarla para que Kong pudiera acabar con este. Logra adaptarse a la situación de combate donde él se encuentra, en el caso de la Tierra Hueca cuando se adaptó a la gravedad cero. Es capaz de neutralizar armas que considera peligrosas, como es el caso de Scarkin al destruir su látigo. De dar órdenes a aliados, como fue en el caso de la última película junto a Kong. En resumen, gente, Legendary Godzilla es demasiado inteligente. Punto para Legendary Godzilla en esta categoría. Continuamos con la movilidad en el entorno y nuevamente les voy a dar el empate a ambos, debido a que ambas criaturas son criaturas anfibias, se desenvuelven tan bien en tierra como en agua. Final Gojira demostró ser un gran peleador terrestre y, si bien lo vimos fuera de cámara, lo cierto es que se enfrentó a Ghidorah y a Evira debajo del agua. Mientras que Legendary Godzilla, bueno, ¿qué se puede decir de él? Tras de que es un excelente peleador en tierra, es aún mucho mejor bajo el agua.
Legendary Godzilla es casi literalmente un cocodrilo gigante. El agua es su fuerte, por lo que les voy a dar a ambos el empate en este aspecto. Por último veremos la absorción de radiación de ambos monstruos. En el caso de Final Gonji, este fue capaz de absorber la energía por medio de la piel, más concretamente la que le enviaron los protagonistas de la película para que este pudiese recargarse y vencer a Kaiser Ghidorah. Mientras que Legendary Godzilla es capaz de absorber radiación, tanto la que se encuentra en la zona como si esta le explotase cerca en la cara, tanto por medio de la piel como literalmente comiéndose la radiación, e incluso puede absorber otros tipos de energía, como fue la energía solar del territorio polar de Tiamat. Y hablando del propio Tiamat, parece ser que Godzilla también tiene la capacidad de asimilar el ADN de otros titanes. De ahí que la apariencia de Godzilla cambió y tomó un tono similar de color al de Tiamat. Sin dudas, en este caso les daré a ambos el punto por absorción de energía o radiación, ya que ambos son literalmente una esponja, por lo que nuevamente les doy el punto de empate a ambos. Vamos con el resultado final de esta contienda. Final Gojira logró recolectar 8 puntos en total, mientras que Legendary Godzilla logró tener un total de 10 puntos. Por ende, coronamos a Legendary Godzilla como el vencedor de esta contienda, el verdadero rey de los monstruos. He de decir a los fans de Final Goji que no se sientan mal, porque muy probablemente de darse este combate, sería un combate bastante de aguante, de ver quién logra llegar más lejos. Recordemos que ambos monstruos tienen una capacidad de absorción de energía impresionante, por lo que en el momento en el que ambos se den de lleno con sus alientos atómicos, muy probablemente lo que pasaría sería esto. Energía al 400% de capacidad. Qué buena onda. Y así estarían, constantemente devolviéndose radiación el uno al otro. Muy probablemente sería una pelea que se alargaría a varios días, en todo caso, más que una pelea de poder energético, es decir, de ataques a distancia, muy probablemente tendría que definirse más que nada por lo físico. Y es aquí donde considero que la evolución de Legendary Goji le ayudaría bastante a que este combate terminase lo más rápido posible, ya que sin su evolución, a mí no me cabe dudas de que esta batalla sería aún mucho más reñida y muy probablemente hay probabilidades de que Final Goji salga victorioso, pero en este caso, Legendary Godzilla queda como el verdadero rey de los monstruos. Y ese ha sido el combate del día de hoy, muchachos. Sin duda una batalla muy reñida entre estos dos Godzillas. Espero que este primer capítulo de la Wrestling Fiction Federation les haya gustado a todos. Si quieren más capítulos de esta serie, por favor denle suficiente apoyo a este video. El siguiente versus será definido por ustedes. Abajo en la caja de comentarios quiero que por favor dejen su solicitud del siguiente versus. Y el comentario que tenga más likes será el siguiente capítulo de la Wrestling Fiction Federation en realizarse. Si el video les gustó, por favor denle a like y suscríbanse si quieren ver más videos como este. Yo soy Mr. Totomamoto, su presentador, y esto ha sido la Wrestling Fiction Federation.